Esa música que ponen aquí suena como, no sé, media rara. Vinimos a traer a los niños al Chick-fil-A y miren, el David no me compró nada. Me dice, come salsa, ¿quieres comer algo? Cómete pura salsa. Tú estás muy gorda, no comas. Ay, qué mal. Ay, qué mal, dice la Dania. No se crean. ¿Son de verdad, eh? Sí, ya la solí. Vinimos a traer a los niños nada más para sacarlos un rato. Y David obviamente pues está comiendo la hamburguesa, los niños también una hamburguesa y papitas, pero no quería comer yo aquí, entonces me voy a esperar y ya como en la casa. En la mañana nada más desayuné un café y una bola de energía. Suena bien loco eso, una bola de energía, pero ya saben de qué bola les estoy hablando. Hablando. Ya regresamos del Chick-fil-A, miren lo que preparé ahorita para comer, está delicioso. David está poniendo en todas las ventanas, está poniendo el papel burbuja y pago esto porque hace mucho ruido. Yo para mí preparé garbanzos en salsa de sí, pues es como una salsa, iba a decir como una crema, pero no, miren, lo que pasa es que ayer le pedí a David que si me traía yogur griego, pero sin sabor, y ya David andando en la tienda, él dijo, pensó, decidió, cambió la lista de lo que le pedí. Él dijo que como siempre pido yogur de vainilla, bueno, ahorita ya últimamente no, pero pedía yogur de vainilla. Entonces él pensó, yo creo que se equivocó y quiere yogur de vainilla, pero del griego. Y era como, no, lo quería usar como crema, porque las personas, no sé si sepan, es más bajo en calorías y pues es mejor nada más, ¿ok? Es yogur, pero de verdad, se los prometo, sabe igualito a crema ácida, de la que pues venden en México. Entonces dije, bueno, pues voy a hacerlos y miren la salsita que preparé, es a base de jitomate, chipotles de lata y los molí con un poco de leche de almendras. Uy, ya se me hace agua la boca. Y miren cómo quedaron. Están buenísimos. Ahorita le di a David a probar. Y ya saben que David siempre por lo general quiere más carne que alguna verdura así. Y cuando lo probó dijo, oh, está muy rico. Dijo, entonces puedes sustituir cualquier carne, pero pues con garbanzo. Y sí, la verdad es que sí, quedó muy rico. En muchas recetas de vegetarianos o veganos sustituyen el pescado con garbanzos. Entonces, bueno, eso. Y a David acá, a David le preparé. ¡Ay, tú me quieres! Sí, te quiero. A él le preparé pollo en salsa chipotle. Que esto, si mal no recuerdo, ¿cómo le dicen a esto? Tinga. Tinga. Y también igual lleva jitomate, lata de chipotles. Y ayer también le pedí a David chipotles, pero ya vienen molidos unos, ¿ok? Y uno logra cocinar mucho más rápido, pues ya se brinca la parte de tengo que moler. Pero me los trajo enteros, el David también, con poquita salsa. Entonces ahorita lo que hice, aproveché, molí los jitomates, molí los chiles, todo. Lo eché aquí y lo dejé que se como que marinara y se estuviera cocinando otro ratito. Y quedó delicioso. Y ahorita, para recalentar el arroz, como no tenemos microondas, y la razón es porque antes teníamos un microondas grande que era el horno pegado y teníamos la electricidad que corría ese era 220, me dijo David, y nuestra estufa utiliza la misma 220. Entonces me dijo David, o tienes que decidir o la estufa o el horno con el microondas. O el y microondas, pues, pero uno de 120, uno chiquitito. Ándale. Ay, que por cierto nunca hemos traído uno más, era como... Es que como que a veces lo piensas y como que lo necesitas. Sí, ¿verdad? Pero después encuentras una forma de no necesitarlo y ya se te van las ganas de querer un microondas. Empieza uno a aprender a calentar su comida de otra forma. Como en el sol.
debajo del brazo. No, no te creas. Entonces, por esa razón ya no volvimos a traer microondas. Yo creo que si encontramos más adelante sí agarro. Un parante que se ve lindo. Ándale. Lo traemos, ¿verdad? Y ahorita miren lo que me voy a preparar. Me voy a preparar. David me decía ahorita que fuimos a comer, ¿quieres que te traiga chipotle? Pero le dije, David, básicamente eso es lo que tengo en casa. Ay, mire cómo me veo, so fancy, como que me voy a París. Bien, fisfidis. Y le digo, no, mejor me espero a la casa. Y la verdad, pues, así puedo yo controlar toda la sal, todo el azúcar, todos los aderezos. Hoy, por cierto, en Chick-fil-A tienen un aderezo delicioso que es de salsa búfalo. Eso se los dan allá en la parte de enfrente cuando compran sándwich. Entonces, se los encargo, ahí me lo mandan si no lo quieren. Esta, pues ya saben, es ensalada. Y ahorita aquí le voy a poner medio aguacate. Y luego aparte yo voy a acompañarlo el mío con los garbanzos. Y aquí tengo arroz al vapor. Entonces, buen provecho. La verdad es que ya tengo muchísima hambre. Le voy a poner aquí la mitad del aguacate. Y para tomar, estoy tomando la mitad del té. Entonces... El Samuel ya quiere comer otra vez. Necesito cena. Comer Chick-fil-A. Ándale, pues. ¿Qué se escucha? Qué raro timbra tu celular. Es el tuyo. ¿Tu hermana? Bueno. Eres famoso, David. Tu hermana te llama. Hey, ¿qué onda? Uf. A ver, vamos a comer arroz, pero de arroz, eso sí le voy a bajar la cantidad. Comer nada más como media cucharada, pues porque ya estoy comiendo aquí aguacate, que es una grasa buena, creo que le llaman la mamá de David. Entonces, bueno, y le voy a poner aquí, miren, eso está buenísimo, buenísimo. Les quiero decir algo, creo que también se me ocurre la idea que voy a prepararlos en estilo como a la diabla, estilo como camarón a la diabla o pescado a la diabla, pero con esta salsa deliciosa. Está buenísimo. ¡Ay, qué rico! Buen provecho. ¿Qué, mi amor? Sí. Buen provecho si es que ya van a comer, ¿ok? Nos vemos en un ratito más. Ah, ahí está. Estas las dan en Chick-fil-A también. Las tiran ahí como que a la salida. Y están tan ricas. Son unas mentas que se deshacen dentro de la boca. También, róbenselas todas y me las mandan. Ok, entonces nos vemos ahorita en un ratito. He estado, bueno, ahorita nada más guardé ya toda la comida, hice todo eso y estuvimos platicando David y yo, y lo que vamos a hacer mejor es dividir cada canal o cada tema por categorías. Y dijimos que mejor sí hay que abrir aparte un canal para puro, ¿cómo se llama esto? Podcast. Se me había olvidado la palabra. Bueno. Y dijimos que sí hay que abrir mejor un canal para podcast, porque si ustedes le piensan, es como un, no lo voy a llamar un despapalle, pero hay un como un revolvedero. Incluso también le digo a David que si me ayuda a abrir un canal de puras recetas, y los otros canales no van a ser así como los blogs de ahorita, de que todos los días hay video. Más que nada va a ser como, por ejemplo, el canal de recetas, una, máximo dos veces por semana. Y son pues las cosas que estoy comiendo. Ahí también voy a subir todos los jugos, todos los licuados que estoy tomando para ponerme saludable. O sea, este cambio de alimentación que estoy teniendo. También, y el otro pues es de podcast, y pues ya saben, de Lidia Petunia, lo normal. Entonces, ya que esté eso armado, yo les platico los nombres para si quieren ir a ese canal también y suscribirse, si me regalan su suscripción. Y pues lo mismo que aquí, nada más comunicarnos. Entonces, ahorita David se fue, ya regresó, pero fue al... ¿Dónde me dijo que es? El AutoZone. Y fue porque... Ya ven que hace rato le llamó su mamá. Algo de... Andan buscando una pieza para el carro de su mamá. Entonces David fue a ver si la encontraba aquí, pero como que no, el mecánico con el que se está comunicando no se pueden dar bien a entender qué pieza exactamente es. Entonces, por esa razón David fue a ver, pero luego ahorita regresó y le digo, ¿y la pieza? Y me dice, no, lo que pasa es que no supe
qué pieza es exactamente. Y me dice, pues por eso me regresé. Entonces, ah, bueno, está bien. Y me dijo, voy a ir ahorita a la computadora a ver si puedo ver exactamente qué pieza es. Y ya con eso, dijo, ¿me acompañas? Y sí. Y aparte, es un poco tardezón, ya van a ser las 10 de la noche. Me dice, a ver si alcanzo. Hablando de las 10 de la noche, ya es la hora de dormir de Dani y de Sammy. Se me pasó ahorita, como estaba en otras cosas. Y me dice, David, ¿me acompañas a Nogales a ponerle la pieza a mi mamá si podemos encontrarla ahorita? Eso sonó como que le vamos a poner la pieza a su mamá. No, al carro de su mamá. Entonces era, pues sí, claro que sí. Entonces me dice, ¿y nos regresamos ahorita mismo en la noche? Y yo, el David siempre piensa que es así como, ahorita mismo, ahorita, en 10 minutos. Pero ya saben, no es así. Uno empieza y luego de pronto ya sale otra cosita, hay que bajarle aquí, no sé. Entonces le digo, sí, o me dice, ¿y si no alcanzo hoy? Dice, ya no regresamos hasta mañana en la tarde, después de comer. Y está bien. O sea, no es como que tengo un compromiso, tengo que estar en tal lugar, tal hora. Pues no. Entonces, por esa razón le digo, sí, sí te acompaño, claro que sí. Entonces, eso está haciendo ahorita. Anda en su oficina viendo a ver si encuentra la pieza. Hace rato aquí molí agua. ¿Es agua de manzana? ¡Wow! Miren qué amarilla es, ahora que la veo. Era una manzana verde que ya se estaba yendo al otro mundo, ya estaba así como que súper madura. Y luego miren, la tentación de toda la vida. Yo no sé si ustedes comían mucha sal y limón de snack, como de una... ¡Ay, algo rico! Y la iba a agarrar la manzana y le iba a poner como que sal. Y luego dije, la voy a dejar como que se curta con su salecita. Y luego le echo... Oye, se me está haciendo agua a la boca nada más de pensarlo. Le echo limón y me la como mañana. Pero luego, no, mejor no. Dije, le voy a bajar a... Ya le bajé a la sal, entonces, ¿para qué me regreso a eso? Pero, ay, nada más de pensarlo se me hace agua a la boca. Entonces, si quieren, pues ahorita prepárense un agua de manzana o de alguna fruta que tengan. Me estaba acordando el otro día. Y ahorita a ver los jitomates, me acabo de acordar del agua de jitomate que le preparé al David. Y el David se quería hasta vomitar. No, no quiero, no quiero. Y me decía, no, hasta aquí ya. Como que no iba a seguir esa dieta. Lidia, en todo te sigo, en la comida, en todo, menos en agua de jitomate. Y yo, ja, 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 ja. Bueno, me dio mucha risa eso. Bueno, voy a esperar y a ver qué me dice el David. Prácticamente, pues ahorita nada más estoy como esperando, ya saben, cuando vamos a ir o nos vamos a quedar. O a mí me gusta prepararme mentalmente, pero me preparo mentalmente como en 5 o en 10 minutos, rapidísimo. Entonces, si me dice el David, vámonos, pues vámonos, agarro a mis niños y salgo corriendo desgreñada. ¿Se abrió la puerta? Ah, no. Es que de repente, si el David abre la puerta, se oye chuc, chuc, y se oyó un ruido, pero no está. Bueno, me voy a tomar esta agüita y nos vemos en un ratito más. ¡Ay, qué pelos me cargo! Tengo mucho calor y les quiero platicar algo. No me había dado cuenta, pero creo que aquí en la cámara no se ve. Déjenme apago esto rapidísimo. Pero tengo un humarasco aquí adentro de la casa. Y la razón es porque estaba teniendo una batalla enorme peleándome. Estaba aquí. ¡Ah! Déjenles platico algo rapidísimo. Siempre no vamos a ir a Nogales. Me dijo David que pudo encontrar la pieza para el carro de su mamá. Y resulta que es una pieza como muy difícil de conseguir. Y me dijo, allí en Nogales no la iban a tener. Me dijo, yo creo que aquí donde, en la ciudad donde vivimos, en Tucson, tampoco la iban a tener. Y dijo, ya la busqué en el internet. Y el único lugar que la encuentro, dijo, es en California. Entonces, si sí es la pieza la 100% correcta, dijo que la va a pedir mañana y que ya se la manden ahí al mecánico de su mamá. Y de esa forma no ir. Y pues, ¿a qué iríamos si la pieza está en California y la mandarían para allá? Luego, déjenles platico mi aventura. Pues, ya saben que ahorita estoy cocinando de noche por el calor. Y de pronto digo, ya sé, voy a hacer unos pancakes, como unos quequis, le dicen en español. Y resulta que ándenles, que me lanzo a la cocina y que empiezo. Y dije, los voy a hacer con harina de coco, no les voy a echar huevo, los voy a hacer con puré de manzana. Entonces, pues me arranco, ¿verdad? Y empiezo a revolver y a hacer. Y de repente echo el primer y
No sé qué onda pasó, pero nomás empezó a ver en la cazuela. Así, como que hervía, como gran locura. Y yo, caray, la masa estaba muy líquida, entonces ahí voy a agregarle más harina. Y ahí estoy, revolviendo. Y empezó a burbujear así horrible. Y de pronto era como, ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es como cuando una receta está fallando, no sabes ni qué onda. Entonces, bueno, ya me puse y más le revolví más harina, vainilla, más puré de manzana. Y ahí estoy otra vez con la mezcladera. Y no me la van a creer, ya salieron. Y aquí los tengo. Parecen más como gorditas de trigo, pero les quiero platicar algo rapidísimo. Creo que lo recomendado es, no sé si es un cuarto de taza de avena, pero no quiero, ¿cómo les digo? Cuando desayunas avena, no se trata de que comas y comas y comas avena. Le agregué un poco de avena a esta receta. Y como pueden ver, es harina de coco. Ya sé que se ven raras, yo también lo noto, no crean que no, pero huelen y saben buenísimas. Miren cómo están. Y lo que me gustó de esto es que digamos que andamos así como que, ah, vámonos a la calle o que tenemos que salir pronto. Es una que puede agarrar uno así, están tibiecitas ahorita, calientitas, entonces por eso tengo miedo como que agarrarlas. Vean, quedaron súper ricas, de verdad, ya las probé. Y otra cosa, cuando Sammy... los mandé a dormir hace rato, les digo, ok, a dormir. Y vino Sammy a que le cepillara los dientes. Y hagan de cuenta cuando pasó, decía, ¡qué huele tan rico! Y le dije, es para en la mañana, ok, porque ya cenamos ahorita. Y luego le seguía haciendo como, oliendo. Y es porque en verdad no se imaginan el sabor que tienen. Les digo, es como yo las asimilo más como una gordita. Como una gordita de trigo. Ya ven que en México las preparan y creo que son, les dicen de azúcar, si mal no estoy. Bueno, pues yo recuerdo que ahí en el tianguis en Guadalajara las vendía un señor y buenísimas. Y a eso me sabe más, se me figura más el sabor a eso. Pero yo originalmente mi receta es que yo empecé a querer hacer pancakes y nada que salieron. Pues ni modo, me resultó eso. Ahorita pues ya nada más estoy esperando que se enfríe la última. Me voy a poner aquí a limpiar la cocina. Y ya voy a probar ahora sí estas pastillas de ajo. Se me siguen olvidando. A ver... dice que de 1 a 2 me tome diarias. Bueno, no suena tan mal. Vamos a ver qué tal. Dependiendo de cómo me sienta, les platico. Ahí está. Esta es la última que hice, mire. Y obviamente pues yo cuando... incluso para ponerlas dentro del sartén... no las podía poner así con una cuchara. Las tenía que usar mis manos. Vamos a llevar esta al plato. Esta es la más grande porque ya quería acabar, la verdad. Me ponía harina en las manos de la masa. Y luego las hacía así como que ruedita y las metía al sartén. Y aparte que como quedaban como infladitas todavía. Ya que se cocinaba la parte de abajo con la espátula, les aplastaba. Y de verdad... quedaron deliciosas, se verán raras de verdad, yo sí las veo raras. Y más creo es porque están como agrietadas, pero están deliciosas. Entonces, eso sí, hoy me la pasé aquí en la cocina con las recetas y quedó la estufa sucia. Yo noto más que nada que es como polvito. ¿Qué se escucha? Es que la Dani y el Samuel se ponen a jugar ahorita. Y ya como que empiezan a les digo, a jugar y era como, ya duérmanse y no se quieren dormir. Bueno, aquí voy a dejar el video, ya me voy a despedir porque necesito terminar de limpiar aquí, ¿saben? Voy a esperar a que se enfríe. En lo que se enfría, yo me voy a ir a bañar y a descansar. ¿Cómo es la vida, verdad? Hace unos ratitos. ¡Ay! A lo mejor vamos a Nogales. ¡Ah! ¡Ah! Es parte de la vida. Entonces, bueno, no fuimos... Y otra cosa, me comenta David que si quiero que nos vayamos a la montaña a quedarnos allá una semana. Creo que cada 10 días se tiene que mover uno del lugar, si está uno como en un camper o dentro de una casita así chiquita. Porque creo que me dijo ahorita que cuando baje el sol arriba en la montaña está a 67 grados y aquí abajo, creo que hoy subió pasado de 100, no sé qué, me dijo 103 o 113, una de esas dos.
y de verdad ha estado como que rechinante de guisante. Entonces le digo, sí, claro que sí. Claro que sí, quiero que nos vayamos. Entonces me dice David, es nada más cuestión de llevar suficiente comida y así de esa forma no tenemos que bajar. O, ya vamos a ir a traer tal cosa. Me dijo David, traer todo lo que se nos antoje que vamos a comer durante la semana y ya quedarnos acá. Otra cosa, tenemos que encontrar allá arriba un espacio donde esté el internet bien. Creo que en el área donde está el pueblito hay internet bien, pero estaríamos nada más ahí de día y ya en la noche pues nos mudaríamos a donde esté como más secluido, porque ahí es donde dejan estacionar, que es como para las venes que se puede estacionar uno completamente gratis. Entonces bueno, aquí dejo el video. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, gracias por estar aquí con nosotros y en verdad no sé qué vamos a hacer, porque les digo, tener, aunque las personas no lo crean, intenten en verdad hacer un video. Ustedes se van a dar cuenta todo el tiempo que toma. Y ya no sé si les digo tener otro canal. Por eso en los otros canales yo creo que nada más va a ser una vez por semana, máximo dos veces por semana subir video. Y nada más como que más tranquilo, pues porque David tiene su trabajo. Y no es lo mismo que, David, ¿me ayudas? Cuando está desocupado. Y ahora sacar a veces dos, tres videos, creo que va a ser muy difícil. Entonces, bueno, veremos cómo le hacemos, pero le vamos a hacer. Entonces, ahora sí, aquí dejo el video. Nos vemos mañana si el Eterno quiere. Se cuidan. And turdle, my friends, turdle.